El evento final de la temporada número 2 para avanzar a la temporada número 3 prácticamente está a punto de pasar. Zeus está a punto de atacar la isla como nunca jamás la habíamos visto. Y próximamente vamos a tener terremotos, grietas y sobre todo rayos gigantes que van a caer en la isla de Fortnite. Pero lo más importante es que va a llegar un monstruo gigante jamás antes visto en Fortnite. Y es que estás a punto de descubrir absolutamente la verdad que todo este tiempo Fortnite estuvo ocultando. Pero para que entiendas este capítulo número 5, tenemos que ir un capítulo anterior, al capítulo número 4. Y es que cuando Cado Torne llegó a la isla, gracias a la máquina del tiempo, justamente pudimos observar cómo la doctora Sloane también había llegado. Pero la doctora Sloane tenía una idea genial, que era prácticamente robar la máquina del tiempo para regresar al pasado y evitar todos los errores que la orden imaginada había hecho en ese entonces. Y es que si analizamos muy bien las cosas, toda la destrucción que nosotros tuvimos en la isla de Fortnite anteriormente fue causada después de que la orden imaginada fue derrotada en este evento, ya que originalmente la orden imaginada, a pesar de que pues sí, tenían un plan malvado, ellos se encargaban de proteger el balance de la isla de Fortnite, es decir, que todo estuviera bajo control, por así decirlo. Literalmente la orden imaginada estuvo para proteger ahí la isla de Fortnite, por ejemplo en el evento de Galactus, cuando los alienígenas llegaron a la isla de Fortnite, e incluso también cuando Midas intentó romper el bucle de Fortnite. Como te puedes dar cuenta, en todas estas cosas estuvo involucrada la orden imaginada. Es verdad, tienen un plan bastante malo, que es básicamente que todos se maten los unos contra los otros, pero hasta cierto punto ellos han estado protegiendo la isla de Fortnite en las buenas y en las peores. Pero déjame decirte que esto está a punto de cambiar en el capítulo número 5, y es que quiero que prestes atención en lo siguiente. Y es que la isla de Fortnite se empezó a destruir y empezó a colapsar precisamente después del evento del capítulo número 3, en el cual este robot gigante mecha fue utilizado para destruir el colisionador. Y es precisamente en ese momento en el que la doctora Sloane piensa que fue la culpable de permitir que todo eso pasase. Es por eso que la doctora Sloane en el capítulo número 4 quiso robar la máquina del tiempo para evitar que todo esto pasase. Sin embargo, ella está consciente que ella no era lo suficientemente fuerte para poder derrotar a Cado Torne, y es por eso que tiene que llamar a su viejo amigo Jonesy, a pesar de que en el pasado Jonesy la hubiese traicionado. La doctora Sloane le cuenta un poco acerca del plan a Jonesy y Jonesy acepta, y es ahí en el capítulo número 4 donde roban la máquina del tiempo y regresamos a la temporada OG, es decir, al capítulo número 1. Sin embargo, Jonesy cuando llega al capítulo número 1, se da cuenta que algo no está bien, empezando por ejemplo con su amigo Bananín, ya que se dio cuenta que ese Bananín no era el mismo Bananín que él siempre había tenido como amigo. Pero eso no es todo, Jonesy empieza a observar el mapa y se da cuenta que hay muchas cosas que no son originales al capítulo número 1 como nosotros lo conocíamos. Hay algunas construcciones en pisos picados que hacen falta y algunas zonas del mapa grandes ni siquiera existen. Y en ese momento Jonesy se da cuenta de algo terrible. Literalmente, él había viajado al pasado, pero en diferente realidad. Esto evidentemente no le gustó para nada a Jonesy, y lo que hizo fue sabotear el evento del cohete, y esto iba a ocasionar cambiar de realidad. Y es en ese momento en el que vamos al capítulo número 5. Pero cuando llegamos a este capítulo, nos damos cuenta que al igual que el capítulo OG, este capítulo lucía bastante similar a algunas cosas que nosotros teníamos en el capítulo original número 2. Y es que podíamos observar que dos bandos se estaban enfrentando los unos contra los otros. Por un lado, la sociedad contra el equipo Underground, que es el equipo de Hope, que era prácticamente lo mismo que pasaba en el capítulo número 2. Y en ese momento nos dimos cuenta que la realidad era completamente diferente. Estábamos viviendo nuevamente el capítulo número 2 en el capítulo número 5. Y es por eso que a mí me gusta llamarle a este capítulo número 5 2.5. Y es que, hermanos, básicamente estamos en el capítulo número 2, pero de otra realidad. Una realidad completamente diferente que aún nadie ha explorado. Y es que este fue en el momento en el que nos dimos cuenta que Fortnite se basa en diferentes realidades. Sin embargo, ¿recuerdas que hace rato te mencioné acerca de Cado Torne? Pues básicamente seguramente pensarás, bueno hermano, Cado Torne, ¿dónde está? Pues déjame decirte, hermano, que desde el capítulo número 2 original, literalmente hace 5 años, Cado Torne estaba entre nosotros.
nosotros. Y es que tenemos que hablar acerca de Pepper Thorne, que fue un skin que vimos por primera vez el 29 de julio de 2021, hace 1015 días. Y sí, hermano, como lo puedes observar aquí, este skin se lanzó por primera vez en el capítulo 2, temporada 7. Y cuando vemos este skin, podemos observar que se parece bastante a Cado Thorne. Y lo que es más evidente es el apellido, ya que ella se llama Pepper Thorne, es el mismo apellido que Cado Thorne. Pero si esto te sorprendió, escucha lo siguiente, hermano, porque te prometo que lo siguiente te va a dar hasta miedo. Y es que en el capítulo número 2, hace prácticamente 5 años, esa no fue la única señal que nosotros tuvimos acerca de Cado Thorne, ya que misteriosamente pudimos observar cómo alguien se estaba robando el trono dorado de Midas, ya que en esta posición pudimos observar esta camioneta cargando un trono. Y de hecho, pues como lo puedes observar aquí, hermano, literalmente se ve una manta blanca, por lo que prácticamente está ocultando algo, y es evidentemente el trono de Midas. Así que sí, hermano, podemos confirmar que prácticamente Cado Thorne ya se encontraba con nosotros desde hace más de 4 años, ya que tenemos absolutamente todas las pruebas de que él se encontraba en la isla robándole cosas a Midas, ya que como sabemos, Cado Thorne tiene una obsesión gigante por Midas. Y hermano, no lo puedo creer, literalmente Cado Thorne tiene una hija. Eso quiere decir que Cado Thorne se reprodujo con alguna chica del capítulo número 2. Ok, eso no me lo quiero imaginar, mejor vamos a continuar con la historia. Pero esta precisamente es la razón por la cual Midas regresa de una forma diferente, ya que cuando observamos al Midas antiguo y al Midas que tuvimos en este capítulo número 5, nos podemos dar cuenta que estos dos lucen un poquito diferentes. De hecho, esto también pasa un poco con la versión de Jonesy. Jonesy en la versión OG pues luce así, y el Jonesy vengativo luce un poquito más maduro, por así decirlo. Eso significa una sola cosa, de que realmente Jonesy ha cambiado demasiado. Él ahora mismo conoce todos los riesgos que supuso cambiar el tiempo y está dispuesto a volver a pasar por todos y cada uno de los sucesos que tuvimos en Fortnite en el pasado una vez más. Y es que recordemos un poco acerca del calendario que se filtró. En este calendario nosotros pudimos observar que vamos a tener una temporada full de Marvel, algo que también pasó en el capítulo número 2, e incluso Jonesy y Bananín estaban ahí luchando contra los superhéroes. Pero escucha lo siguiente, porque te lo voy a explicar de una forma muy simple. Jonesy ahora mismo sabe que las cosas están cambiando por completo, y esto no lo sabe ahora en el capítulo número 2.5, esto lo sabe desde que regresó al capítulo OG. Él entiende perfectamente que hay nuevos enemigos y hay nuevos retos para salvar la isla de Fortnite. Sin embargo, algo que no cambia en lo absoluto son los sucesos. Y es que si regresamos ahora mismo a la temporada número 2 de Fortnite, sabemos que el dios Zeus está a punto de reventar toda la isla de Fortnite. Y es que según las últimas filtraciones que nosotros tenemos, vamos a poder ir observando a lo largo de todo este tiempo cómo relámpagos gigantes azotan contra la isla de Fortnite. Pero entonces, ¿en qué posición nos encontramos ahora mismo en la isla de Fortnite? Pues básicamente, como nosotros sabemos gracias al oráculo, que el oráculo está de nuestro lado, podemos saber el futuro de muchas cosas. Los mortales ahora mismo están intentando luchar simplemente por su vida, y gracias a esto, algunos dioses que nosotros podemos observar en el pase de batalla, que espero que te lo hayas comprado con el código El Bux, muchos de esos dioses están volviéndose aliados de los mortales, incluyendo a Afrodita, a Poseidón e incluso a Artemisa. Pero entonces, quiero que ahora mismo prestes mucha atención, porque te voy a revelar lo que posiblemente pueda pasar debido a todos estos sucesos y a toda la información que nosotros tenemos acerca de las distintas realidades. Y es que tenemos que analizar qué fue lo que pasó en la temporada número 3 del capítulo número 2, en donde se puede observar a Midas completamente destruido después de que su plan haya fracasado por completo. Justamente en ese momento, recordemos que la isla estaba completamente inundada, y es por eso que te mencioné que le prestases atención a todo el video. Si ya llegaste hasta aquí saltándote el video, regrésalo, porque si no, no vas a entender nada. ¿Recuerdas que la temporada número 2 de Fortnite justamente fue la temporada en la cual un tsunami atacó la isla de Fortnite? ¿Esto porque Midas no pudo controlar su máquina y al final de cuentas falló? Pues hermanos, posiblemente algo similar vaya a pasar ahora mismo en esta temporada número 2 del capítulo número 5. Vamos a tener que llegar a un punto en el que vamos a tener una catástrofe similar a lo que tuvimos en el capítulo número 2, pero esta vez va a ser muy diferente. Y es que ahora mismo sabemos que una vez más, en esta temporada número
número 2, el plan de Midas con acabar con los dioses del Olimpo falló por completo, exactamente lo que pasó hace 4 años. Y lo que posiblemente pase es de que ahora el cristal del reloj de arena de Zeus explote y eso ocasione cambios y alteraciones en el medio ambiente de Fortnite. Y es que para los que no recuerden, en la temporada número 3 del capítulo número 2, justamente pasó eso. Tuvimos un tsunami gigantesco para que tiempo después el agua fuese disminuyendo poco a poco. Y de hecho, en la temporada número 3 también pudimos observar esta ubicación que es desértica, de la cual tenemos una imagen muy similar en el calendario filtrado de Fortnite, ya que podemos observar una zona desértica exactamente igual a la que tuvimos en la temporada número 3. Pero si pensabas que esto había sido todo, hermano, sigue escuchando esto, ya que gracias al oráculo podemos saber que se aproximan tiempos de destrucción de sombras y, de lo más importante, un monstruo gigantesco que se acerca a la isla de Fortnite. Conseguiste una gran victoria para la humanidad, pero tu guerra aún no comienza. Se acercan nubes de tormenta. El errante se acerca, incluso en la oscuridad. La esperanza te guiará. Y ahora mismo estás a punto de descubrir quién es ese posible monstruo que podemos tener en Fortnite en esta temporada. Pues, hermano, déjame decirte que hay 3 opciones. Cada una de esas opciones son más aterradoras. La primera, hay quienes dicen que se pudiese tratar de un titán gigantesco que va a llegar a la isla de Fortnite para atacarnos por completo, ya que este titán sería uno de los enemigos principales de Zeus. Y es que gracias a la mano gigantesca podemos saber y estar seguros de que en esta isla descansan titanes. Algún titán que odia a Zeus estaría dispuesto de aprovechar la vulnerabilidad de Zeus para poder matarlo y por fin tener su venganza. Sin embargo, vamos a la segunda teoría. La segunda teoría nos dice que posiblemente regrese el heraldo, ya que, como sabemos, el heraldo básicamente es un tipo que también tiene la posibilidad de cambiar de realidades a otras realidades. Esta también haría bastante sentido, ya que en esta isla de Fortnite podemos observar algunos artículos que literalmente veíamos en la temporada en la que llegó el heraldo. Pero la tercera tiene todavía más lógica, y estamos hablando de que posiblemente regrese Galactus. Y es que esta también tiene sentido porque fue el enemigo principal que tuvimos en la temporada número 4, esa temporada de los superhéroes de Marvel. Y es que en el evento en el que supuestamente derrotamos a Galactus, nosotros sabemos de que Galactus no fue eliminado. Este simplemente utilizó una grieta para teletransportarse a otra realidad completamente diferente, por lo que significaría que en esta realidad de este capítulo 2.5 continúa vivo entre nosotros. Pero tenemos algo rotundamente épico de lo cual yo me di cuenta, y es que encontré un fallo gigante que pudiese cambiar toda la historia de Fortnite como nosotros lo conocemos. Dale click a este video, es un video en el que literalmente analizo todo y hay muchas cosas que no pude revelar en este video, así que dale click.